En Bifurius hemos tenido la oportunidad de probar la nueva gama Usaber TE, que como ya sabéis, o debéis saber, son las dos tiempos. Son motos que en principio nos dejan indiferente, que suponen una nueva e interesante interpretación de lo que es el concepto de enduro por parte de los suecos. Pues sí, parece que de entrada han querido darle una base de estabilidad al ya conocido por todos nosotros Agile Chassis que han heredado de la KTM y del que parten para hacer su nueva moto. Para ello, y sin escatimar, han cogido el mejor material de VP, White Power, para grandes series, que son las horquillas de las que todo el mundo nos habla muy bien de cartucho cerrado. Y las han afinado hasta un punto en el que encuentren pues esa sintonía que tiene que tener con el amortiguador trasero, que, para desgracia de algunos, sigue trabajando sobre el PDS. Al final lo que han conseguido es darle un extra de suavidad, toque mucho más fino y mucho más suave, y al tiempo mantiene esa respuesta firme para los caminos rápidos y para los senderos, y sobre todo para los saltos. Todo ello, pues insistimos, sintonizado con el amortiguador trasero. El motor, pues no tiene tacha. En ambas versiones no encontramos ningún defecto así aparente. Tienen bajos, tienen medios, tienen altos, tienen una transición limpia y constante. Y podemos notar, eso sí, que en la 2.5 es un poco más brusca esa transición. Se puede notar que tiene un poquito menos de bajos y que tiene esa patada final, que además se supone una estirada incluso un poquito más larga que la 300. Pero entendemos y lo adjudicamos o creemos que la causa de todo esto es que el motor tiene menos cilindradas, una 2.5, y que efectivamente una 2.5, por mucho que le hagan, no va a tener nunca los bajos que puede tener la 300. El premio a esto, o la contrapartida, es que efectivamente, insisto, la estirada que tiene al final es prácticamente infinita. Cualquier defecto que le puedas encontrar en este apartado, en los motores, tiene fácil solución. Tienes un juego de muelles con los que puedes jugar con la apertura de válvula de escape, y los cambios de carácter y de comportamiento del motor son bastante acusados con este simple reglaje. Lo que sí que es cierto es que le hemos encontrado algunas pegas que las tienen como todas y vienen del propio carácter de la moto. Si en principio la sensación que da es muy parecida en cuanto al motor a la KTM, en el sentido de que es un motor de tacto eléctrico, tiene ese punto de agresividad exigente que no te permite pilotar en modo relajado. Siempre tienes que ir con un grado de anticipación que no te permite dejar que la moto te lleve a ti, porque si lo haces, el trabajo lo más probable es que se multiplique por 3 y puede resultar muy cansada. Nos remitimos siempre a los momentos en los que hemos utilizado la moto en trialeras, escalones y en zonas con una mayor dificultad que exigen que se preste una mayor atención. Otra pega que hemos visto es el arranque. El arranque quizás no funcione todo lo bien que debiera funcionar en todas las ocasiones. Pero bueno, la pata, la verdad es que arranca la primera y en ese aspecto, bien utilices el arranque eléctrico, bien utilices la pata, no vas a tener problemas. Y por último, hemos notado que la moto tiene unas cotas bastante elevadas, una altura
al suelo, que impide muchas veces poner ese pie que se necesita cuando vas a afrontar un obstáculo, cuando quieres salir de alguna complicación, pasar un tronco, un escalón o simplemente en una contraladera. Esa altura te complica un poco más la existencia. Por lo que respecta al resto, en la parte ciclo y al motor, pues no le hemos encontrado ninguna pega. Yeah.